Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa, gente? Soy Combo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo. En esta ocasión, la super esperadísima primera parte del nuevo proyecto de Planet Zoo titulado Bubba Zoo. Y es que tenía muchísimas ganas de publicar por fin ya este primer episodio que he tenido que retrasar tantas veces porque no os podéis hacer una idea de la de horas que le he dedicado aquí. Más de 30 horas solo de gameplay. Sin contar edición, ideas, etcétera, etcétera. Y sin contar horas de Photoshop y demás, que también hace falta mucho para los carteles. Y aún y todo, no ha salido exactamente como yo quería, pero bueno. Para el que no sepa de qué estamos hablando, este proyecto llamado Bubba Zoo, que luego explicaré el porqué del nombre, está basado en un zoológico que creé durante la pandemia y que pudisteis ver en el vídeo que os dejo aquí arriba a la derecha. Tenía ganas de retomar ese zoológico, ya que muchos me lo habéis dicho en ese vídeo, que por qué no continuaba con ese zoológico, que subiese más vídeos de ese zoológico. Pero yo ese zoológico lo estuve jugando mucho tiempo, también después de la pandemia, pero lo abandoné porque no me terminaba de convencer. La idea original del zoológico era que fuese muy realista, lo más realista posible, lo más realista posible. Y desde luego el zoológico no era, ni por asomo, tan realista como yo quería. Había muchas cosas que eran lo típico de Planet Zoo, pero que todo el mundo sabe que en un zoológico real no es posible. En plan, algunas estructuras como estaban puestas, que quedan muy bonitas, pero no son realistas. Y eso que ese zoológico en concreto tenía zonas bastante fidedignas con respecto a un zoo real, ¿no? Como por ejemplo, las zonas donde duermen, las habitaciones de los animales, pero tampoco estaban 100% bien hechas. Y a mí me gusta mucho, en este caso, para este tipo de zoológicos, ¿no? Crear cosas lo más reales posible. Buscar ideas de series o de programas de zoos, de fotos de zoos reales, de incluso tours virtuales por zoológicos, los backstage de los zoos. Desde ahí se pueden sacar muchas ideas y hay cosas muy chulas que hacer. Y yo creo que visualmente queda muchísimo más bonito un zoo cuando es muy realista que solo el buscar la estética donde se ve que claramente eso no es real. Yo creo que ese tipo de detalles hacen que un zoo se vea mucho más guapo. Y esa es la idea que yo tenía con el zoo. Y como eso ya no tiene sentido intentarlo hacer en ese zoo, he decidido hacer el zoo desde cero. Eso sí, intentando captar algunas de las cosas, o intentando usar, mejor dicho, algunas de las partes de aquel zoológico para que nos recuerde un poco a él. Entre otras cosas, utilicé las partes principales del parking y la entrada, aunque luego veremos que se han cambiado bastante, sobre todo, bueno, el parking no es que se haya cambiado bastante, sino que tiene que cambiar muchas piezas porque no estaban bien hechas, pero eso lo veremos luego. ¿Por qué intentar buscar este realismo? Bueno, yo creo, a mi gusto personal al menos, yo siempre que hago vídeos, salvo que sean un tutorial o algún análisis de algo, siempre intento que mis vídeos sean de la manera que a mí me gusta verlos. Y yo creo que un zoológico realista, a más realista sea, de hecho, ultra realista, se ve muchísimo mejor estéticamente y como que llama mucho más la atención y te llena más ver vídeos a más realista sea. Ese es mi punto de vista, claro. Por ejemplo, no es lo mismo que tú veas un zoo muy bonito, que han hecho una escultura gigante, que no sé cuánto, que tal y cual, que tú sabes que se ve claramente que es un videojuego, ¿no? No sé si me explico. Es como muy real, aunque sea precioso. Sin embargo, cuando tú ves un zoo muy, muy realista, pues te queda, guau, qué guapo, mira, es verdad, es que eso es así en el zoológico. Guau, esta zona de los zoológicos yo no sabía ni que era así. Guau, mira esto, que es perfecto, mira, es que es verdad, no se ve tan bonito como el otro, pero es que se ve chulísimo, porque es verdad, las zonas de agua siempre son de hormigón, es verdad, esto no sé cuánto. Ese tipo de cosas yo creo que dan muchísima calidad a un zoológico en este juego y es como yo creo que debe hacerse. Aunque luego para otras cosas, por supuesto, por lo mejor queda muchísimo mejor hacerlo lo más bonito posible, aunque sea lo más irrealista del mundo. Pero yo creo que queda muchísimo mejor buscando el realismo, por lo que en esta serie siempre vamos a perseguir ese tipo de detalles. De hecho, hay muchos detalles que veréis y que yo os insto a que me digáis que están mal. Por ejemplo, esto, si lo pones no sé qué, se vería mucho más realista. O aquí, por ejemplo, no has puesto, me lo invento, señales de tráfico. Que ahora mismo no hay señales de tráfico, por ejemplo. Y estarán en el zoológico final. Ya cuando yo lo exporte, ese zoológico final, y lo suba al final de la serie por completo, dentro de un año, a lo mejor, o de dos, quién sabe, podréis ver todo eso. Incluso otros detalles, como por ejemplo carteles
que dentro de cada zona va a haber diferentes carteles y muchos son 100% leíbles. Por lo tanto, cuando yo lo exporte, pues lo subiré con un archivo con todas las cosas que podéis leer, como si fuese en un zoológico real, ni más ni menos. El zoo se supone que está en Jerez, pues yo soy de Jerez, y el zoológico de Jerez es muy emblemático y tal y cual, pero a día de hoy es una pena, la verdad, como está, porque esto lo lleva el Ayuntamiento de Jerez. Entonces se supone que un millonario filántropo, que en este caso sería yo, ya que tengo dinero infinito en este juego, ha comprado los derechos, por así decirlo, del zoo de Jerez y lo traslada a las afueras. Y va a crear un mega zoológico con un sistema de conservación genial. Todos los animales que hay en el zoológico original, traspasarlo a este, traer nuevos. Los animales que están solos, buscarles pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea, por lo cual muchísimas cosas que se hagan en este zoológico estarán pensadas de esa manera. Por ejemplo, en temas de planta y tal, que aunque el zoológico sea zoológico botánico, respetará ciertas plantas que es imposible recrear en esta zona, ya que por clima se estropearían. Como veis, si visteis el vídeo este que os he nombrado antes, hay algunas partes que están aquí de ese vídeo, como por ejemplo partes del parking, que desde luego me arrepentí muchísimo porque era muchísimo más sencillo hacer de nuevo la base del parking que lo que hice, porque muchísimas piezas estaban mal hechas, mal puestas, luego quité la mitad, tardé muchísimo más, por lo menos el triple de tiempo que si lo hubiese hecho desde cero. Y como ya no iba a tener nada del otro, pues decidí al menos respetar la entrada, que luego veréis que es la base de la misma entrada que tenía en aquel momento. Solo que pues estará cambiada, lógicamente, adaptada a lo que hay. En este vídeo solo vais a ver la entrada como tal, la fachada, sin colocar todos los carteles, incluso solo lo que es la fachada como tal, el concepto de la fachada. Falta algunos carteles, aunque sí está el cartel principal del zoológico. Vais a ver el parking, que es lo que más horas ha llevado, que es un parking que tiene zona para minusválidos, ya que este zoológico tendrá todo, cosa que sea accesible, todo estará adaptado para minusválidos. Así que habrá muchas rampas, hay un sistema que lógicamente no es funcional, de trabajadores que pueden acompañar a minusválidos si vienen solos, etcétera, etcétera. Todo esto se verá reflejado con carteles, con anuncios de servicios, etcétera, etcétera. En la entrada, por ejemplo, sin ir más lejos, luego veréis un acceso de minusválido que me llevó bastante tiempo, por cierto. Aparte del parking principal y la zona de minusválido, también hay una zona de autobuses en la que se supone que vienen de otros países o de otras ciudades o directamente del aeropuerto a ver el zoológico, ya que vamos a suponer que es un zoológico muy famoso, tal y cual, ¿no? Entonces hay una zona grande de autobuses donde también veréis que hay autocaravanas y tal, ya que en el parking normal no cabría. Y esa misma zona luego enseñaré que tiene una parte que es como de descanso para los choferes del autobús, para los autobuseros. De hecho, la propia entrada del zoológico es un autobús que da a una parada en la que cada autobús dejará a estos clientes y luego irá a la zona de aparcamiento, ya que esa zona solamente es para los choferes. ¿Por qué se llama Bubba Zoo este zoológico? Pues, como he dicho, este zoológico está en Jerez, en las afueras de Jerez, y su nombre se debe a una elefanta africana que había cuando yo era niño y que ha sido, pues, un poco el animal que todos conocemos de este zoológico. Como por ejemplo lo fue en su época Copito de Nieve en el zoológico de Barcelona, aquí en el de Jerez era Bubba, era una elefanta que se crió aquí, nació aquí, si no recuerdo mal, o vino prácticamente recién nacida, y que todos hemos conocido alguna vez. Pero por desgracia, o por suerte, mejor dicho, poco a poco, con la evolución de los zoológicos, el zoo de Jerez es un zoo muy pequeño que está en el centro, y los animales, cuando han ido creciendo y algunos han ido falleciendo, pues a lo mejor no se han traído nuevos animales de esa especie por no tener suficiente espacio para albergarlos, ya que cada animal requiere, como bien sabéis ustedes, jugadores de Planet Zoo, requieren cierta cantidad de tamaño, ciertas longitudes, ¿no?, para vivir de manera, pues, lo más cómoda posible, como si estuviesen en la naturaleza, y los elefantes no lo son menos. De hecho, Bubba se fue al zoológico de Hungría, se mandó desde Jerez al zoológico de Hungría para que viviese con otros elefantes, ya que se había quedado sola y no tenía sentido traer más elefantes en una zona que era muy pequeña realmente para tener elefantes. Entonces decidió donarse al zoológico de Hungría, quedándose el zoológico de Jerez sin elefantes durante muchísimo tiempo, y bueno, desde hoy sigue sin tenerlo, ni creo que los vuelva a tener. Y allí, pues, vivió con una familia bastante grande, ya que los elefantes son animales muy sociales, y se intentó que tuviese cría, aunque no lo consiguió nunca,
pero sí que es verdad que estuvo criando en plan adopción a algunas crías de madres que rechazaron a sus crías, etcétera, etcétera. Y hace poco tiempo, hace unos meses, salió la noticia de que Bubba había muerto. Había muerto, de hecho, de una manera bastante desgraciada, ya que un macho, estando en celo y tal y cual, le atacó y le clavó un colmillo, siendo fatal para ella, y murió, por desgracia. Y entonces pues pensé que siendo esto un zoo muchísimo mejor de lo que fue el zoo de Jerez, ponerle nuevo Jerez o algo así no tenía sentido, tenía que tener su nombre, y por eso se llama Bubazo. Ya os contaré más sobre Bubba, pero eso lo haremos cuando hagamos en su día el hábitat de los elefantes, que va a ser un hábitat flipante, ya que va a ser el centro del zoológico, va a tener una zona especial, ya que para ello lleva su nombre, y para ello estos animales estuvieron, entre comillas, mal en nuestro zoológico, y ahora se merecen tener la mejor zona de todo el zoo. Por eso el logo, por supuesto, es un elefante, y las estatuas de la entrada también. Y bueno, no me enrollo más, os voy a dejar con este timelapse, y luego volveré para comentaros detallitos, enseñaros cositas que están muy chulas, cosas que se vendrán, un poco cómo va a ser el zoológico, que no va a estar ordenado por continentes como en otras ocasiones, sino que va a estar diseñado por biomas, ya que de esta manera tiene muchísimo más sentido, porque por ejemplo zonas de mucho frío pues tendrán que estar cubiertas, entonces todas las zonas de animales que requieren mucho frío estarán en una especie de domo. Los animales con climas muy cálidos y húmedos también estarán en un domo, junto con ese tipo de plantas. Luego otras zonas de climas europeos, etcétera, etcétera. Ya lo veréis más adelante, que en el siguiente episodio seguramente explique un poco qué tipos de animales vamos a ver, dónde van a ir cada uno más o menos, etcétera, etcétera. Así que nada, os dejo con este timelapse y nos vemos ahora.
Y bueno, tras este timelapse vamos a ver un poquito algunos detalles del zoo desde cerca. Bueno, el cartel principal, pues típico cartel principal del zoo, el logo es este, que es un logo modificado que encontré por internet. O sea, encontré una parte de este elefante y luego lo estuve modificando y puse el nombre acorde con los colores, etcétera, etcétera. Un poco esto también es del color este porque es una mezcla entre estos tres, etcétera, etcétera. Como veis, esta es la zona de la entrada, donde aquí bueno, puede esperar a que alguien o lo que sea, o los colegios cuando llegan, están aquí esperando a los niños para entrar, etcétera, etcétera. Todo esto serán carteles de eventos y de cosas. Aquí están la zona de las taquillas, que hemos hecho con uno de info. Aquí tiene la ventanita que se cierra, como en este que está cerrado, por ejemplo. Y aquí, aunque por atrás no hay nada todavía, es la zona por donde se sale. Y por aquí pues no se puede entrar, lógicamente. Esto no sale en el timelapse porque no pude grabarlo. O sea, lo grabé y se grabó mal. Está una zona de minusválido que está hecha pues con carretera de la de las atracciones y luego modificadas para que sean carreteras normales. Eso, si no sabéis cómo es, algún día haré un tutorial, es bastante sencillo. De hecho, se vendrán bastantes tutoriales. Toda esta zona que es de paso de peatones, para todos los que han aparcado por aquí, está pues acompañada de esta especie de murito con un montón de piedras, porque esto está hecho todo un sistema clásico que se utiliza muchísimo, por lo menos por España, para antiderrumbe, porque cuando llueve no se caiga toda esta tierra para acá. Entonces se le ponen piedras que hacen que no se mueva nada por aquí. Este es el parking, que como dije le falta la señal de tráfico. Por aquí la verdad es que estoy bastante contento. Los coches, bueno, los coches son bajados del Steam Workshop, que son horrorosos. La mayoría son feísimos, hay algunos que están mejor hechos, pero la mayoría son bastante horrorosos. Pero qué vamos a hacer, es lo que tiene. El juego pues ya podía sacar algunas cosas. Este es el único que encontró así medianamente decente, que la verdad es que está bastante bien. Y por aquí, pues bueno, los autobuses llegan por esta zona. Esto creo, voy a modificarlo porque no me convence. El autobús llega por la carretera, que está sin terminar, lógicamente. Entran por aquí, que es solo para autobuses, y paran en la parada de autobús. Dejan a los visitantes y se van a aparcar por ahí. Y aquí está la parada de autobús, donde tenéis el horario de los autobuses urbanos de Jerez, ¿vale? Con el mapa de Jerez y todo, eventos de motos, de la feria, son carteles reales. Aquí tenéis un poco de spam de mis streamings, ¿eh? Que si no me seguís, pues ya sabéis dónde estoy. Aquí tenéis todas las cosas. Y este cartel, que aquí está puesto porque no hay ninguna otra cosa, y el otro, va a estar con vuestros nombres. Sí, sí, con vuestros nombres. En uno de ellos estarán todos los suscriptores de la plataforma morada innombrable aquí, que se suscriban a partir de la salida de este vídeo, y en el otro, o viceversa, estarán todos los miembros de YouTube que se suscriban o que sean miembros a partir de este vídeo. Todos, o sea, no hace falta que sigáis, o sea, si solo estáis un mes, también apareceréis aquí. Durante el año o los dos años que duren, la lista se irá agrandando y a lo mejor habrá carteles por otro sitio también, donde estén todos vuestros nombres. Así que ya sabéis, si queréis aparecer aquí, solo tenéis que ser miembro de YouTube o suscriptores de la plataforma morada. Por aquí tenemos el parking de minusválido y toda esta zona de parking normal. Aquí, luego en un futuro, va a haber. Todo esto es una zona de trabajadores. Va a haber unas naves por aquí, camiones, etcétera, etcétera. Por lo cual los trabajadores saldrán por esta zona. Así que seguramente por aquí aparcarán los trabajadores también. Esta es la zona de autobuses, donde desde aquí vienen hasta aquí. Entran aquí, aparcan en esta zona. Y aquí pues van a descansar. Está sin terminar, le faltan ponerle mesitas y cosas, pero me gustaría que me dieseis idea, porque no termino de convencerme qué poner aquí. ¿Cómo pondría usted aquí la zona de descanso de los choferes? Que mientras están las horas que estén en el zoológico los visitantes, pues ellos tendrán que descansar por aquí. Y aquí una zona porque también se permite aparcar pues caravanas para la gente que viene en vehículos demasiado grandes como para aparcarlos aquí. Aunque realmente casi todos esos vehículos se podrían aparcar en esta zona de fuera. Pero bueno, ya veré, quizá lo cambie en el futuro. Y poco más tiene este zoo. Por supuesto, esta parte de aquí que no la he enseñado. Vamos a darle al play. Aquí. Que son pues esta estatua aquí de Bubba. Que si nos vamos a verla de noche, pues también tiene su iluminación y sus cosas. Ahí. Aunque el zoológico no está pensado para que se visite de noche, lógicamente. Pero bueno, tiene su iluminación, el parking y tiene todas sus cosas. Y nada, gente. Con esto vamos a terminar este primer episodio. En el siguiente comenzaremos con un hábitat animal.
No sé de cuál, pero no va a ser uno muy lejos, lógicamente. Será uno, pues, de esta zona, supuestamente uno muy cercano. Supongo que uno de aquí o algo. Y para ello, pues, seguramente falte mínimo un mes o más para el próximo vídeo, ¿eh? Así que no tengáis prisa, podéis aportar todas las ideas que queráis en los comentarios, tanto para mejorar esto como para futuros vídeos. Recordad un poco las pautas que os he dado. Y, bueno, luego más adelante, pues, haremos esta zona de aquí, haremos todas estas cosas, una entrada aquí también, que supuestamente, pues, irá con el primer hábitat, etcétera, etcétera. En el siguiente episodio veremos todos los animales que van a ir, o casi todos, la idea principal. Y nada, poco más. Como siempre, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Like si os ha gustado, dislike si no, suscribíos para más vídeos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo directo o en el próximo vídeo. ¡Chao!